¿A poco no se imaginan en la playa, la sombrilla, el short, el bloqueador con este tema de Palito Ortega con el que le estamos dando la bienvenida? Vamos a hacerlo. Una, dos, tres. ¡Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor! No, fíjate que yo no sabía que era de Palito Ortega. Yo siempre se la había oído a Johnny Laboriel. O sea, fue más famosa en México con Johnny Laboriel, para mi gusto, ¿no? Yo no la conocía este tema, pero se me hace acertadísimo. Y Johnny Laboriel, que como tenía la voz de gente de color, pues se la oía más cachondona, más. Qué calor, ¿no? Se le oía más, más acorde al sí, calor. Lo que pasa que, bueno, el ingeniero Botón anda con el calor, anda muy, muy mareado, entonces no encontró la de... Al rato nos las encuentra porque él lo que no encuentra lo busca y luego nos lo pone. A mí se me antoja ahorita esta bebida que es de mi pueblo, que se llama pozol, bueno, se toma en todo Chiapas. Es de Tabasco. En todo Chiapas se toma, y en el Istmo de Tehuantepec, que está contrario a Tabasco. Es de maíz mortajado, tostado, luego lleva cacao, entonces es cafecito en una jícara. La jícara ya es del morro, pero helada y con harto hielo. ¡Qué rico! Sí, ahorita miren, yo no salgo de casa si no dejo lista el agua de limón. Para llegar a casa en la tarde con un agua súper fresca. Aparte tan barata que es, porque un agua de limón te cuesta nada, ¿no? Claro, divina, ¿no? Y les doy un tip en la mañana, es maravilloso. Ahora que están de moda la leche de coco, la leche de almendra, la leche de arroz, que son más sanas y que no inflaman. Con verduras congeladas, frutas, perdón. Yo, por ejemplo, me gustan mucho las frutas rojas congeladas que ya las venden en el súper, ni siquiera hay que congelarlas. Venden la bolsita, entonces echas tu lechita de coco, fría, por supuesto, con verduras congeladas, la licúas. En la mañana el desayuno, ahorita que hace tanto calor, es una delicia. Se las recomiendo, súper sano y súper dietético. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Pues ya no te bañes con leche de burra, úsala para eso, mi querido chapaneco. No que uno gastando. Sí, no, pues los litros de... Lo que sí, no nos quejemos, ayer les dije lo mismo, pero no hay que quejarse, es una bendición también disfrutar de estos climas en la Ciudad de México. Miren, hoy yo traigo blusita de tirantitos, muy a gusto. ¿Por qué? Porque tenemos un clima tan variado a lo largo de las estaciones en nuestra ciudad. Pero tan amable, sí, es un clima amable el que tenemos. En un día tenemos los cuatro climas, ¿cierto? Hay veces, ¿verdad? Sí, porque en la mañana amanece muy fresco. Pero ¿sabes la mejor receta que les puedo dar? Y además van a consumir producto mexicano chiapaneco. Un buen café, calientito. Terminas de comer y te tomas tu taza de café, que es lo que se estila en la costa de Chiapas, donde hace tanto calor. Que para quitar el calor, ¿verdad? Se te va el calor. Entonces, y estás así en la sombra y con tu café caliente riquísimo. Pero yo no puedo, te estoy honesta. Yo no puedo tomar cosas calientes en el calor. Sé que es una buena fórmula, pero no sé tú que vienes de costa, no, pues también, ese, Mario. Sí, la gente... Ah, también en Veracruz lo toman a las 4 de la tarde. Allá no existe la hora del té, es del café. Yo no soy muy de café, a pesar de que soy de Veracruz. No, tú ya casi igual que Flor, hoy que vino de tirantitos, le digo, nada más te falta el chorcito. Pues nada más me faltó el short. Pero te ves muy bien de short, oye, Mario. ¿Qué tal? Yo no me veo nada mal de short, ¿eh? De que no, pues cállense la boca. Mario, lo estamos viendo. Por cierto, ¿dónde Mario, compraste? Mario, y además todo de lino. Sí, qué Mario. Guapo, pero Mario. Pero lo que más me gusta es el short. Ah, sí, claro, por supuesto. Y chapaneco con pescadores. No, yo en tanga. Tu pantalón pescador. Pescador, muy bien. No, pescador y pegadito con mis mocasines. Muy bien. Ándale. Bienvenida Daniela Ruiz en la producción, el ingeniero Tobón con qué calor, ya los escucharon, el chapaneco, Mario de la Reguera, Flor Rubio, una servidora, y estamos listos para arrancar esto, que es un jueves de música retro, pero con información súper nueva y del momento. Justamente vamos a abrir con eso porque estamos justamente a 14 días de que arranque el Mundial de Fútbol y que arranque esta guerra de audiencias en televisión abierta y restringida sobre qué equipo de televisión va a tener la mejor cobertura, los mejores comentaristas y qué creen. Esta mañana acaba de llevarse a cabo una conferencia de prensa en Televisión Azteca con el equipo de Televisa Deportes, con Adrián Ortega, que es el ejecutivo a cargo del Canal 7, que es el canal del Mundial, y acaban de presentar nada más y nada menos que a Iker Casillas como una de sus estrellas comentaristas, portero del Real Madrid. ¿Cuánto le debe haber costado? Es un niño. Que además sale mucho en las revistas del corazón, sí, Iker Casillas, ¿no? Es muy galán, además. Ajá. ¿Quién es su novia? ¿No es Sara Carbonero? ¿Quién es la
novia de Iker Casillas. Búscame su historial, por favor, en las revistas del corazón. Sí, sí. Pero acaban en este momento de presentar a Iker, que... No, pues ustedes, las mujeres, van a estar prendidas para verlo. Porque es un bien parecido y te cae bien, ¿verdad? Tengo parte de fragmentos de la conferencia de prensa que acaba de suceder. Ingeniero, ¿te puedo correr algo? Gracias a Joel O'Farrill, que está en la cobertura en Televisión Azteca y nos envía esta información. Y bueno, pues intentar disfrutarlo al máximo, aprender, porque se puede aprender mucho con tantos y tan buenos profesionales a tu lado. Y por supuesto que empezar una amistad que yo creo que se forjará y que nos unirá mucho más para el futuro. Después de tanto... Bueno, aquí está la primera parte de esta conferencia. Iker Casillas, que solamente vino a México para la conferencia y bueno, ya se integrará con el equipo en unos días allá en Rusia. Aquí un poquito más. Para las transmisiones como tal, te están coachando para ponerte frente a las cámaras, digo, además de toda la experiencia que tienes en el terreno. Y para Adrián, para Rodolfo o el querido Toño, preguntarles, ¿qué opinan ustedes de lo que está preparando la competencia que es Televisa Deportes? Bueno, lo he comentado antes en un set, está claro que yo no me desenvuelvo delante de las cámaras comentando y analizando los partidos, porque el contacto que tenemos el jugador con la prensa es o antes del partido o después de un partido para dar tu punto de vista, ¿no? Estar durante más de 3-4 horas analizando cada jugada, analizando cada situación, creo que me resultará al principio difícil, pero yo creo que también tengo soltura y al fin y al cabo, cuando vas teniendo experiencia, creo que vas a estar a gusto. Y además yo creo que la gente que está a mi alrededor me lo va a poner fácil para que también me siente muy cómodo. Pues ahí está Iker Casillas y con estos dos ejecutivos de Azteca vamos a escuchar un poquito más, ingeniero. La audiencia y lo más importante. Consideramos en Azteca Deportes que la afición de México es la mejor afición del mundo. Cuando planeamos una cobertura, la planeamos enfocada en la gente que nos va a ver, en llevarles lo mejor, en hacerlos que se entretengan, que se diviertan, que lo pasen bien con nosotros, en compartirles la emoción con ellos. La realidad es que la competencia tirará sus fichas, nosotros las nuestras, y nosotros siempre vamos a ir enfocados en lo que la gente quiere ver para traerle a la mejor afición, la mexicana, la mejor transmisión que la de Azteca. Gracias. Me cuenta Joel que en este momento se trasladaron todos los ejecutivos de Canal 7 y de Azteca Deportes a un foro en donde está todo el equipo de comentaristas para grabar la despedida de la selección azteca, que ya comienza a volar a partir de este fin de semana a Rusia para la cobertura. Entonces, en este momento ya no invitaron a los medios de comunicación, pero se metieron a un foro para grabar lo que será la despedida de la selección. Toño Rosique, si escucharon a Joel hablar de Toño, es porque él condujo el evento para presentar a Iker Casillas. Muy familiar ya. Pues es que además la gente ya lo quiere mucho, ¿no? Te digo, sí, su voz se convirtió ya en la voz del deporte de TV Azteca, ¿no? ¿Por qué canal van a ver el Mundial, Chapaneco? ¿Por Televisa o por Azteca? Bueno, con esta la llegada de Iker Casillas, yo no te salga lo cortés. No, lo malinche, cortés, pero no. Ajá. Lo excelente, que es muy diferente. Bueno, pero sí. Porque tiene que uno... Televisa bueno, también lleva comentaristas excelentes, quién, no los tengo ahorita memorizados, pero también lleva un super equipazo. Sí, sí, bueno, Iker Casillas, pues ya sabemos, tiene 37 años, es ex integrante del Real Madrid, él es madrileño, y bueno, ya lleva, pues ya, ¿qué? 3 años, ya va a cumplir 2 años con que se casó con Sara Carbonero, ya tienen 2 hijitos, Martín y Luca, que tienen 2 añitos el Martín. Y pues bueno, ahorita está todavía en su mejor etapa, 37 añitos, es nada. No, y además con todo el conocimiento para hablar de fútbol, ¿no? Sí, claro, pues sí. Y aparte, pues digo, de un equipo que es muy exitoso, ¿no? Claro. La pausa, así comenzamos jueves de Fórmula Espectacular. Juan José Peña, dice el ingeniero, el hijo de Kippy Casado. Pues yo no sabía que cantaba, yo me acuerdo que era animador, muy buen animador, acuérdate. Y ahora anda jugando a la política, ¿eh? Todo eso, así. Ah, aquí en el Estado de México, sí. ¿No lo ha traído Rafa? Pues es que, no sé. ¿Sabe por qué partido va? Porque ya ves que está teniendo muchos artistas. Me parece que es para presidente municipal de algún municipio aquí en el Estado de México, pero bueno. A él lo estamos escuchando en la música. Nosotros estamos de regreso con ustedes en el hashtag Abriendo la Conversación. Dice Marta que hoy estrena Según Vivi.
Fíjate que en un momentito viene a platicar justamente de la serie parte del elenco, así que no te muevas de tu lugar si es que te interesa. Que hay una predicción de un sismo, que ¿qué opinamos? Nada, ya sabes que los sismos no se pueden predecir. Mira, ¿no? Pero es que por el calor que está haciendo, mucha gente lo relaciona para con que eso. Estén tranquilos, fíjate, yo leí, me llegó también a mí por WhatsApp ese mensaje que iba a temblar antier, no, ni siquiera hoy, bueno, y le dan obviamente el crédito a es un mexicano que tiene su blog, y lo escuché, puse el día y dice, él mismo dice, todo lo que está pasando ahorita en WhatsApp es mentira, aquí está mi blog. Por supuesto que va a temblar porque México es zona sísmica, porque entramos en una etapa... Pero no sabemos cuándo. Pero no sabemos cuándo, ni yo estoy diciendo nada, porque ponían el nombre de este cuate, que es muy conocido, que es en el que se basan muchísimos, no astrólogos, ni videntes, que se hacen pasar por videntes, y dicen, va a temblar mañana, porque todos estos videntes, la mayoría, no todos, aclaro, y tampoco quiero señalar quién, pero cuando ponen, va a temblar mañana, ah, miren, sí dijo fulanito de tal y tembló. Mentira, se meten a las páginas astrológicas. Pero bueno, ya sabemos que no se pueden predecir. No, lo que claro. Sí es que antenoche, no sé si se dieron cuenta de la luna llena que teníamos en nuestra Ciudad de México. Pero era más hermosa, porque siempre la luna llena es hermosa. Era y no una era de luna octubre, especial. Y no era de octubre. Porque era una luna con un aro de luz. Parecía un sol, realidad. Sí. O sea, era un aro de luz a su alrededor. Sí, sí, sí. Impresionante, como no había visto yo una luna... Saturno. Nunca. Saturno. La verdad es que nunca. Me llamó muchísimo la atención, porque todos nos quedamos igual, y no he buscado, fíjate, mi falta de curiosidad, no he buscado la explicación científica de por qué ese día estaba la luna de esa manera. Creo que son los gases cósmicos. Fue antier, ajá. Lo que se desprende es una combinación con la luz. Por ahí va la idea. Si alguien sabe, escríbanos, y si no, ahorita buscamos en redes sociales. Y dices, luna bueno, que se quiebra sobre la quimera de mi corazón. Hablemos de Michelle Renaud y Josué, porque desde hace ya muchos días se hablaba de su rompimiento matrimonial a causa de un tercero en discordia, que en este caso sería Danilo Carrera. Nosotros en aquel entonces, Mario, dijimos que lo correcto era esperar que Michelle Renaud o Danilo Carrera pues hablaran públicamente del tema. Ya Michelle Renaud lo está haciendo a través de la portada de la revista Hola, en donde aparece con su expareja Josué y su pequeño hijo, anunciando la separación. Pero están anunciando una separación amistosa, una separación en familia. En ningún momento la nota alude a un tercero en discordia, claro. Simplemente hablan de que sus planes como pareja dejaron de coincidir y que la convivencia entre ellos dejó de funcionar, claro, que ni siquiera... Y se los preguntan en la entrevista que leí rápidamente. Ay, pero qué que pena. Por cierto la hizo mi Sofi Martínez, sí, Lujambio. Claro, pero qué pena, porque sí. ¿Te acuerdas cuando ha venido ella con nosotros? Cuando estaba enamoradísima del muchacho, ¿no? Wow, estaba así como que... Babeaba por él. Babeaba por él y porque se casaban. ¿Qué? Y es más, hasta el niño pues vino adelantado, ¿verdad? Cuando mira, la boda sí, y todo sí, eso. Sí, sí. Qué bueno, porque bueno, de todo esto no puede salir algo bueno. De opinión, pero... Diría yo, qué claro y qué bueno para la revista Hola que se lleva esta exclusiva y que está anunciando la separación. Pero que ya se esperaba que la Hola se le iba a dar. Muy surrealista, muy Almodóvar, de que, oye, te estás separando de tu pareja, te atacan primero de que eres infiel y luego sales posando en una portada con tu pareja dando tanta explicación. Yo creo que con un comunicado hubiera sido más que... Mira, te voy a decir, es una muchacha muy joven, una acusación de infidelidad tan delicada como la que ella ha vivido en estas últimas semanas, no le favorece en absoluto ni a ella, ni a su hijo, ni a su carrera, ni a su familia. Entonces me parece, en el caso de que así fuera, porque yo no lo puedo asegurar y yo no sé si ella y Danilo Carrera se enamoraron, pero en el caso de que eso fuera real... Aquí Josué le está dando todo su apoyo. Ahora, nunca sabemos lo que hay en el fondo de la olla y por qué realmente ese matrimonio dejó de funcionar. Igual dejó de funcionar antes de que Michelle y Danilo tuvieran algo que ver, si es que tienen algo tiene que ver. Ahora, ¿no? Nuestra querida Maxine Guxay dijo que se va a quedar con el perro de las dos tortas, sin una y sin la otra, porque Danilo dice por ningún motivo se va a querer divorciar.
como dan a entender que esto fue un amor de telenovela, ¿no? Y está, a lo mejor no estaba preparada para vivirlo, no más como dices, la playa, bajo Mazatlán. El sol, Mazatlán, pues todo se prestó para que ella se adentrara demasiado al papel que estaba haciendo, porque a veces las actrices viven el papel y se lo llevan a su casa y todo, ¿no? Entonces, a lo mejor fue eso, ¿no? Que... Ahora, hay un hecho que es cierto. Todo el mundo sabemos que Danilo está casado, pero nunca, nunca hemos conocido a su esposa. Sí, se ha subido... Jamás, sí, Mario, ¿no? Jamás sí, hay una foto con su esposa, una convivencia con su esposa. Yo creo que sí, yo pensé que sí. Sí con su familia, sí con su mamá, sí con sus hermanos, sí. Pero... Y él vino aquí un día, nos platicó que estaba casado, ¿no? Él un día aquí nos dijo que estaba casado. Pero no públicamente. Ajá. Entonces, yo no sé si es cierta o no su matrimonio. Lo que sí sé, y coincido ahí contigo, es que un amor de telenovela no necesariamente es un amor para toda la vida. Claro. Si es que ocurrió, insisto, yo no sé, ni me importa. Michelle Renaud me cae muy bien, me parece que es una muchacha ahora, buena. Eso mismo lo vivió Ariane Díaz en un momento, se enamoraba de todos los que con los que protagonizaba. Y ella llevaba lo dijo, el personaje. Sí, pero no estaba casa. Casada ni tenía un claro, hijo, claro, en ¿no? ese aspecto tienes razón, sí, pero pasa eso, es lo que te a digo. A José Ron también le ha pasado, ajá, que se enamora de todas sus protagonistas, pero se vale porque están solteros. Solteros, claro. ¿Será que fue el problema? ¿Amor? Es que se llevan el personaje, se adentran tanto al personaje. ¿O calentura? Que se los olvida. No, calentura. Ni siquiera calentura, no te creo. Voy a decir, pasas 14 o 16 horas sí, diarias. Con una persona misma. Con una persona, haces escenas de cama, escenas de beso, están en la playa, están en traje de baño, desayunan, comen, cenan juntos, sí, te caes se, bien, es, viven y en el mismo hotel, en el momento, todo. Pues claro, obviamente lógico. Es una convivencia extrema que te hace sí, sentir cosas sí, que sí. No necesariamente son reales. Yo así me acuerdo es. Cuando Michelle se sentó ahí y dijo... que mi novio es el más guapo de así todos es. Y sí está muy guapo, sí, no hay sí, nadie sí. más guapo que él, así o sea, es. Estaba que babeaba por su novio que ahora se convirtió en su esposo y ahora será su exesposo, fíjate, ¿no? Qué cosas. Yo le deseo lo mejor, claro, la verdad, sí. ¿Quiénes somos nosotros? A juzgar, ¿no? Para juzgar nada, o para señalar o para ajá. decir hiciste bien, hiciste mal. Finalmente ella está dando la cara que nadie no tenía por qué hacerlo. Sí. Lo está haciendo porque es una forma de poner en orden las cosas por su bien y claro, por el de su hijo. Claro. ¿No? Y qué tipazo él que la apoya en ese sentido, ¿no? Sí, y que se apoyen y posar, mutuamente. Y en el hola, bueno, imagínate salir posando bueno. y diciendo también que la apoya, ¿no? Eso no cualquiera lo hace. No cualquier exmarido. No, y menos latino, mexicano, no, hombre, para pero eso nada. Significa... Que ya hemos evolucionado. No, y que ella es una buena mujer, porque él está ahí parado junto a ella sí. y él reconoce que en una separación la culpa no es nada más de una, ¿eh? Sí, claro. Cuando hay una separación, la culpa es de dos. Claro, claro. Siempre. Y él, claro. al estar en esas fotografías, reconoce que la culpa es de dos. Pudo haber salido solamente Michelle con Marcelo, ¿no? Claro, ¿y también. No? Y bueno, si recordamos bien en Univision, en la etapa de Danilo Carrera, porque él es ecuatoriano, sí. que en pocas ocasiones, pero se ha presentado a su esposa, a este Ángela se llama, ¿no? Ángela Rincón, que ella padece no sé qué enfermedad tiene y que por eso él siempre ha comentado que por nada, de la vida dejaría a su esposa y la apoyó y se casó con ella cuando estaba delicada de salud. No sé realmente, nunca ha querido hablar. Pero Michelle también decía lo mismo, ¿eh? Sí. Esa es una realidad. La vida cambia. La vida cambia y te cambia la dirección, claro, el sentido. Sí, y no sabemos exactamente dónde vayan a terminar. Vamos a la pausa. Los leo al volver. Hashtag abriendo la conversación. Me gusta estar contigo así cerca de ti y hablar de amor, de ti, de mí y sonreír porque te quiero, yo sé que te quiero, amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti. Te gané, Mario. No, me falta el aire, ¿verdad? Para que te voy a poner un trabalengua. ¿Cómo pegó esa canción, verdad? Buenísima. Porque fue, ahora sí que, por eso fue cuando Angélica María creó la balada ranchera y de ahí fue el despegue de Juan Gabriel porque las canciones le llegaron más a la gente como balada ranchera que como balada tradicional. Oye, que mi hermana me estaba preguntando, te oyó que dijiste que Angélica cumplió 68. De carrera. Ah, artística. Es que es de carrera. Me decía, pues no se estará quitando no, la edad, no, como dije. Que es un poquito mayor, no, me sí, decía. A los 5 claro. años comenzó, 68 años. Es 68 de carrera más 5, son 73. 74 va a cumplir. Claro. Ajá.
Sí, 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 así es. Oye, pues más aún el aplauso de lo bien conservada que está, sí, Angélica, pues sí, María, ¿no? Sí, 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 es un caso excepcional. ¿Dolly o Main? No, no, Main va a ser. Main es la que va a ser. O sea, tú eres más chico, Mike. Sí, más chico, muy poquito, 5 años, pero ajá, de todas maneras. Ah, 5 años son 5 años. Exactamente. A estas alturas cuentan, Mario, no, a estas pero alturas ya cuentan. Estar, oye, pero ya quisiera estar como ella, qué cutis, que aparte para bailar, para... Yo no veo que, mira, se canse ni que... No, ¿y sabes nada, ni que... Y todavía, Mario, canta La Basurita, sí, en el Lunario y canta, no se le va el aire, estar contigo, ¿no? Y tal, a los que cantan. Y lo mejor, la actitud. Sí, sí, sí. Eso sí es lo mejor, porque luego hay gente que se conserva muy bien y está amargado de la vida. No, sí, no, claro. Y ella siempre, no, y ella, con todo lo que ha pasado. Yo siento también que con sus nietos, bueno, la vida le ha sonreído, no sabes. Ay, ¿a quién no? Yo me imagino tu mamá por eso con tus hijos. No, no, es que ha de ser, se ha de sentir, pero la mujer más realizada con Florecita y con, bueno, yo sé que con los otros tiene niños más, nietos. Rafael, pero con ellos que están más juntos, es lo, sí, que te quiero decir, ¿no? Sí, los míos. Igual no, Angélica, bueno, no sabes, sus nietos es lo primordial para ella. Yo no sé ni cómo aceptó Main, porque pues es que también Main le va a hacer tener que mucho al teatro, ¿no? Pero bueno, pero lo puede combinar, digamos, ¿no? Pues lo sí, puede, sí, combinar. Yo todavía hasta le digo de relajo, le digo, oye, pues el niño puede ser el papel de tu del niñito que sale cantando, ya que lo hizo Cristian Castro. Ajá. No inventes, me dijo. Como diciendo, no, ellos están en la escuela, muy contentos y no hay ningún problema, ¿no? Oigan, gracias a quienes me están enviando algunas fotos de Danilo con su esposa. Yo prácticamente no tenía esa referencia, les agradezco muchísimo, sí, porque él no habla mucho del, sí, tema, no. Eso es una realidad. Uh-huh. Está guapo. Y bueno, les deseamos a todos los involucrados en esta historia que encuentren el mejor de los caminos, claro, y sean felices y que nadie se sienta con derecho de señalar absolutamente nada. Exactamente, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Porque lo que hay en el fondo de la olla lo desconocemos. Pues sí. Lo que sí sabemos, porque los conocemos a los dos, es que son buenas personas. Así es, así, ¿no? Es. Y a veces tomamos caminos que nunca nos hubiéramos imaginado. Entonces, qué bien por la nota de la revista Hola. ¡Bravo, Sofi! ¡Bravo, Sofi! Gracias, nos Sofía dice... Sofía Martínez, Ujambio. Nos dice Mari Ortiz que Azteca ya está por confirmar a Nicky Jam como juez de la nueva academia. Ayer yo vi a Héctor Martínez, lo entrevistaron en el programa Ventaneando, uh-huh, y bueno, dejó entrever que podría ser Susana Zabaleta, que vienen jueces fuertes, que van a ser mucho más duros. Susana Zabaleta me gusta. Parece, sí, es para, buena. Para, y más para ser juez, sí, se me hace que va a ser nada, no va a ser una juez barco, ¿no? Sí, juez de hierro. Va a ser una juez... No le va a pedir nada a Lolita, no vamos a extrañar a Lolita Cortés. Claro. Ajá. Hablando justamente de la academia, Joel O'Farrell entrevistó a Esteban Macías, que forma parte del equipo de TV Azteca y que tiene más detalles para todos los que son fans de la academia y que quieren saber más de cuándo empieza, cómo empieza, qué va a pasar. Vamos a escuchar esta entrevista. Héctor Martínez nuevamente como director, él va a estar trabajando como director, ya lo hizo en alguna ocasión, ya estuvo involucrado, ya estuvo ahí metido. Los jurados todavía no les podemos decir quiénes son, todavía no se acaban de definir, entonces pronto nos platicarán. Sé que tienen un par ya, pero todavía no nos comparten la información. El 8 de julio, es un fin de semana antes de la final del Mundial, arranca justamente la academia. Seguramente sí, ese fin de semana habrá mucha información, aunque hay que recordar que sobre todo a partir del domingo que termina Mexicana Universal y hasta que arranque la academia, pues TV Azteca está volcado a la cobertura del Mundial. Y el talento y los programas y la propuesta que se va a ver está volcada básicamente al Mundial, ¿no? Y de ahí, pues para adelante, obviamente, pues altas y bajas. La más alta quizá la generación 4 con Cintia, con Erasmo, pero después algunas bajas, ¿no? Ya para la generación 8, 9, pues la neta nadie se acuerda de quiénes estaban, pero si no mal recuerdo son 13. Puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero si no mal recuerdo 13. Sí, les cuento aquí entre nos que se llegó a pensar en la primer casa de la primer generación de la academia, pero por cuestión de logística era muy complicado, era muy difícil, entonces se decidió rehabilitar la casa que se utilizó en las últimas ediciones, que es la que está dentro de las instalaciones de Ajusco. Dentro de TV Azteca va a estar la casa de la academia donde están los chavos. Anoche tuvieron un cónclave. Pero hay mucha expectación, ¿verdad? Mucha. Ojalá y los que agarren tengan
¿cómo se llama? Ese ángel que tuvo sobre todo la primera generación, ¿no? Que ha sido irrepetible. Yo creo que generación. De las primeras tres. La primera, pero la primera fue irrepetible. Es que todos eran muy buenos. Aunque las estrellas salieron después, ¿eh? O sea, una sí. Yuridia, un Carlos Rivera, no salieron de la primera generación de la academia. Sí, no, pero salieron de todas maneras después. Ahí se hizo Víctor García, que también es bueno. Se hizo esta Miriam. Toñita, la veracruzana. Toñita, mi paisana. Pero bueno, hablando de TV Azteca, ayer hubo una controversia. A ver, creo que tú lo viste, Mario, por televisión. Yo no tuve la oportunidad porque no estaba en casa. Ayer hubo una controversia del programa Ventaneando y Susana Dos Amantes, hasta donde me entiendo... Me leíste el pensamiento. A ver, ¿cómo? Yo te iba a decir, oye, no hemos hablado. Ajá. Hasta donde entiendo, estaban conversando sobre Paulina Rubio y en algún momento Daniel Bisoño se refiere a ella como perro embarazado parado. ¿Tú viste el programa, Mario? A ver, sí, cuéntanos, sí, por favor. Bueno, sí. Yo lo vi, lo comentó, vaya, comentó, parece. Pero estaban hablando de ella y se refirió como perro embarazado para. Sí, porque la vio que estaba ahí, ¿cómo se llama? En un videíto y todo eso. Entonces lo dijo así, ya sabes, como dice las cosas, pero se quedó para siempre ese momento. Sí, sí. A lo mejor todo lo demás que dijeron de ella, bonito, precioso, nadie se le olvidó. Cuando dijo eso, pues te quedas así como dice de Paulina, ¿no? Pero él ya ves que tiene sus puntadas de él que dice, pero aquí como que sí se le fue un poquito, porque ya ves que hasta Ciurana, que es de TV Azteca, creo que mandó un diciendo, ¿no? Que no estaba de acuerdo tampoco con lo que él había dicho, ¿no? No sé, ese no lo vi. Ajá. Lo que sí sé es que Susana González escribió terriblemente groseros, maleducados, patético que se hable así de cualquier mujer. Espero que respeten. Pero ¿sabrán qué es respeto, educación, valores, ética, ejemplo? Así hablan los hombres. Qué pena y vergüenza por eso. Está así el país. Espero que nunca le pase esto a tu familia, Pati. ¿Susana González? Susana Dos Amantes. Sí, okay. Le pasa a Pati, porque Pati se rió de la puntada de él. Para ella fue puntada. Esta puntada de Daniel Bisoño no es nueva. Esta tiene muchísimos años que lo ha venido diciendo. Desde antes de que tuviera su primer hijo. Yo me acuerdo perfectamente. Buscar la grabación, bueno, está en chino. Pero los tiempos han cambiado. Antes fue una broma, como dice Mario, y igual Bisoño ha hablado 20,000 veces muy bien de Paulina y eso quedó en el olvido. Sin embargo, cuando dice esta expresión, este calificativo, hoy en día con los derechos de la mujer, niños, los derechos de la mujer embarazada, sí, ya se escucha... Agresivo. Súper agresivo. Es como antes, ahora que decimos la gente de color, que yo siempre digo, no cambiamos mucho porque antes decías, es un negro, ¿no? Porque era de África. Luego después le cambiamos como gente de color, que todavía lo decimos, no, ¿cómo que de color? Es afro. Bueno, punto. Esta comediante Rosanne, le acaban de cancelar un programa en Estados Unidos, un programa exitosísimo por la forma despectiva en la que se refirió a un... Pues acuérdate, el comentarista de El Gordo y la Flaca, ¿le valió? Y aunque se fue Maradona. Ronnie Figueroa no ha vuelto a encontrar la suya, aunque se fue sí ya tiene trabajo. Tiene, pero ya no, no pero ya, ya quedó para siempre marcado con lo que dijo Daniel Bisoño. Les quiero leer porque obviamente hubo una controversia en redes y demás. El mensaje que me parece interesante, escribe: tengo chichis de gorila vieja, cuerpo de marrana parada, y sí, sí me da risa, de eso se trata la vida, y a quien no le guste, a la tin. Eso es lo que escribe él en sus redes sociales. Es decir, su intención es saberse burlar de sí mismo y burlarse de los demás. Lo que pasa es que no siempre encuentras la misma disposición en el otro. O sea, es un tema complicado, porque del otro lado del micrófono y del otro lado de la pantalla hay madres, hay padres, hay hijos. No, y mis respetos para Susana, ¿no? La manera que contestó, qué bruto, qué fina, qué elegante, qué, bueno, enojada, pero... Y esto pasó al aire, Mario, ellos se dieron cuenta al aire de lo que estaba ocurriendo. No, eso fue después cuando o sea, hoy lo irán a comentar. No, eso ya fue, hace 2-3 días, cuando lo dijo fue un poquito... ¿No fue ayer? No fue ayer, no. Ok. Sí, fue en otro programa, ayer fue cuando se dijo más esto, ¿no? Entonces creo que fue el martes. Pero entonces, ¿qué explicación dieron ayer? Lo que tuviste ayer, ¿qué fue? Bueno, simplemente del ¿cómo se llama? Del lo que dijo Daniel. O sea, ¿tú no viste ya la reacción en Ventaneando? No, yo no vi la reacción de Ventaneando. Yo nomás vi lo que dijo él días atrás. Sí, es como el ejemplo hace muchísimos años cuando Maradona empezó a rehabilitarse en Cuba
y le pidieron la opinión a vivía Celia Cruz y dijo Celia que pues, era como un traicionero o algo así. Maradona se enfadó tanto que lo que le respondió dijo, y esta cara de chango, ¿qué se tiene que meter en mi vida? Se escuchó no, muy aparte, fuerte, pero a la vez la gente también lo tomó a broma. Sin embargo, hoy en día ya no puedes tan decir respetable eso, ¿no? Como era, o sea, Celia Cruz, ¿no? Tan claro. Querida, sobre todo en México. No, y fue pleitazo también. Es como digo, Toña la Negra, imagínate, pero te le decían Toña la Negra, pues de cariño, la Negra, ¿no? Pero ahí es como de cariño. Ajá. Regresamos en un momento, no se vaya. Ya estamos de regreso para comentarles que hoy Televisa estrena una nueva serie en su barra de comedia después de Denise Merker, que se llama Según Vivi. Yo empecé a ver las historias en Instagram, ya sabes que sigues a Felipe o sigues a no sé quién, y entonces dije, ¿qué es esto? Y hasta hoy digo, ¿qué es esto? ¿Qué es Según Vivi? Y entonces está para hablarnos de esta serie nuestro querido amigo Felipe Nájera, a quien le damos bravo, un aplauso. Muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, dejé a la bella protagonista al final porque es la primera vez que la tenemos en la mesa, Gisela Cedi, que está con nosotros. Bravo. Bravo. Que tú eres Vivi. Yo soy Vivi, pero te digo algo, todos somos Vivi y ahora te voy a decir por qué. Vivi es una mujer tratando de hacer equilibrio entre ser mamá, ser pareja, seguir con su vida personal, es decir, darse tiempo para ella, darse tiempo para los amigos, recoger a la niña en la escuela, cumplir con las tareas de la escuela, bajar lava, de peso, lava, pues, plancha, sí, le ayuda, no, pues todo, le ayudan, que no o sea, se vaya, quede. Como cualquier mujer, como mexicana. Todas las mujeres mexicanas y del mundo entero, menos, que andan haciendo malabares para tratar de ser pues lo mejor que puedes, ¿no? Y fracasas además en el intento todos los días porque de alguna manera pues no te sale una o no te sale la otra y esa es Vivi, pues es todas las mujeres en su día a día, ¿no? Uh-huh. Tratando de ser espectaculares en todo y fracasando rotundamente y tratando de hacerlo bien al siguiente día. Es muy divertido ver a Vivi, pues haciendo esto, ¿no? Intentándolo. Intentando vivir la vida de mamá. Exacto. ¿Y tú eres el marido de Vivi? Pues no, no. Porque la estás viendo con un amor que yo digo, esto es el marido. Ay, es que nos amamos. O sea, no están casados, nada más son pareja. No, entonces ella, pues es otro según Vivi, está mal eso. Entonces, según Vivi está, ella. Sí, pobrecita. Pero, ¿Cómo? En la serie. Pues nada más somos pareja y tenemos una hija, viven como hay juntos, muchos tipos de familias. Ay, qué cómo. Ajá, no Vivi, no, ahí oye, está regando. Oye, no, juntos, pero no te ayuda la muchacha que va a lavar y que te ayuda con la niña. Sí, o sea, no, o sea, sí ayuda, sí, pero tú no ayudas mucho, pero eso es otra historia. No eres buen marido. Sí, pero ella cree que no. Yo ahí estoy todo el tiempo, pero ella cree que no. Por eso según Vivi es según su realidad, porque pobrecita. Además ella les va hablando a los espectadores a la cámara. Y eso es padrísimo, eso está padre, porque rompemos se van tiempo identificando o nos vamos identificando con el personaje porque va diciendo lo que sufre y luego actúa y luego otra vez vuelve a decir. ¿Y quién los dirige? Julio Bertelli. Ah, Julio. Bertelli de cine. Lo conozco. Y está en formato de cine. Ah, qué bien. Toda la serie. Y produce Marisol Mijares. Marisol, sí. Marisolita Mijares, sí, la niñita. Con Alex Balaza. ¿Y en qué momento se convirtió en productor? Hace ya muchos muy buena años. Productora. Han hecho muchos documentales. O sea, él ya ha producido además muchas cosas para antes para Televisa. Ajá, para en Big Brother. Para así todo. O sea, llevan una larga, larga trayectoria. Okay. Y este proyecto se enamoraron de este contenido y lo dijeron, tenemos que llevarlo a la pantalla, porque de verdad creo que es muy refrescante. No sé cómo decirte que las mujeres cuando pongan la tele van a decir, esa soy yo. O sea, porque esta mujer sale así, sin maquillaje, recién levantada, tienes días buenos, días malos, días en los que te ves. Sí, ahorita viene súper producida, ahorita no tiene vengo nada muy producida. Que ver con la realidad. ¿A qué hora lo van a transmitir? 11 de la noche. Perfecto. Hoy a las 11 de la noche. ¿Una vez a la semana? Una vez a la semana, sí, son 13 capítulos. Y cada capítulo tiene como su independencia. Aunque todos están concatenados en los 13 capítulos, que es importante verlos, porque va evolucionando la historia, también cada capítulo tiene su conclusión y su reflexión padre al final. Oye, a ver, me llama la atención, si eres Zoila, porque soy la que barre, soy la que esto, a las 11 de la noche me parece que podemos tocar el sexo. Ah, ¿qué sí pasa? ¿Tiene sexo? Hace mucho que no lo toca. Es que no lo conoce. No nos da mucho ya tiempo. Ya se le olvidó.
Pues es que justo es la realidad. ¿A poco no estás bien atendida? Es que eso es lo que le falta, Vivi. Es que ya están muy cansados. Es que, porque además habla de eso. Los que tenemos niños chiquitos, lo sabemos. O sea, terminas agotada de andar todo el día. Y luego aparte, el bebé quiere dormir contigo en la recámara. Hay un capítulo que trata de eso, sí. De cómo intentan todo el tiempo tener ya, sexo y no pueden. Sí, no se puede. Amaneces además pipiciado, ¿no? Qué hermoso tu hijito que está ya viéndote a decir, mira, te pone una cara. ¡Ay, mi vida! Para que sepa que trajo a su hijito. Es que claro, lo estás contando y yo me siento identificada contigo. Claro que 100%. Sí. ¿A poco no corres como Vivi? Loca? ¡Soy Vivi! Todos somos Vivi. Y los papás también son Vivi de alguna manera. Así porque es. También cuando te involucras con la crianza y ahora los hombres realmente se involucran. Sí. No digo, no hablo del general, pero sí muchísimos hombres, y tenemos también que reconocer esa parte, que los llevan al fútbol, los llevan a la escuela, a las clases de ballet, peinan a las niñas, les hacen sus coletas, o sea, también corren por todos lados, ¿no? También siento que se ha dividido, sí. O sea, como tratado de ser más equitativo en todo, porque las mujeres pues trabajamos, y un corremos. un poquito con el pie izquierdo, porque jamás al hombre, por más empeño que le pongas, te sale al revés todo. También la Vivi. Todos somos Vivi. ¿Y han trabajado juntos ustedes en teatro alguna vez? No. Entonces, ¿cómo fue el casting? ¿Se quedaron? ¿Hubo química? Yo me imagino que... La realidad es que yo caí por pura suerte ahí. ¿Por qué? Ya habían avanzado mucho con el proyecto y de repente me habla Marisol y me dice, oye, pues necesitamos al actor. Ya tenían todo el casting. No habían encontrado a mi marido. Y resulta que me habla Marisol, que yo le había dirigido cuando era una niñita en Mujer Casos de la Vida Real, que yo... Y me manda el guión y digo, wow, ¿qué necesito? Gratis, todo, yo te lo hago. Pero por favor, sí, lo acepto. O sea, es una cosa maravillosa. Creo que era un regalo que la vida me debía después de todo lo que viví en la anda. Sí. Sí, valió la pena. Te tocaba gozar, sí, ya un poco. Y además hubo un clic con Gisela de, ay, no. Ah, qué bonito. Es bien. Oye, ¿qué se siente estar casado con una mujer en la vida de ficción? No tiene nada que ver. O sea, eso es lo maravilloso. El otro día me decía Marisol, acabo de ir a una reunión con los papás de los compañeros de Alejandra y estaba en una escena de Vivi. Estoy seguro que era una escena sacada de libreto. ¿Sí? Porque está la mami Tepoztlán, que es la que todo es naturista. Todo natural, está la mami Maniquí, que es guapísima, bellísima, y aunque se levante a las 6 de la mañana, está maquillada y producida, no como uno con la panza ya echando 52 años. O sea, hay una mami que es la mami pedera, que yo me identifico con la mami pedera porque siempre hago pedo en todos lados. Va a la escuela y de todo reclama. Está buenísimo, ¿no? Porque... esta mami maravilla. Se enfrenta con todas esas mamis. Ay, ¿cuál seré? O una mezcla, porque mira, mami maravilla, que es la que se cae el hijo ajeno y ya sacó el curita, ya sacó todo. Cura al hijo de enfrente porque ella trae todo en su bolsa. Sí, tanta cosa, esta mujer. O sea, ella es mami, es como mamá natural, ¿no? Mamá, ¿no? Y Vivi, que le cuesta trabajo todo. Y que es una mezcla como de un... De todas. Oye, está bueno el personaje, hasta para hacer un cómic, ¿verdad? Debe estar lindo, ¿verdad? El personaje. Da para bello, mucho. ¿Este formato ya existía en otro lugar o es un formato nuevo? No, se hizo una adaptación para México. ¿Dónde lo hicieron? Argentina, antes. Argentina, según Roxy. Con un éxito rotundo y todavía sigue. Y creemos que aquí se va a replicar lo mismo porque se mexicanizó, se tropicalizó y está muy bien. La adaptación hecho, lo que me dices, Cedi. Que le hablas a la cámara, volteas a ver, no rompes, ¿cómo haces el blog? ¿Rompes con la cuarta pared? Sí, aquí sería, pues rompes en la pantalla, ¿no? Y hablas con el espectador. Oye, y tu personaje, Felipe, a ver, ya vimos cómo es Vivi, pero el tuyo, ¿eres el típico de lentes, nervioso, el inútil, todo se le cae? ¿O el neurótico? No. ¿El perfeccionista? Meme es re buena onda, la verdad, es súper relajado. ¿El holgazán? No, tampoco. No, Meme va a la universidad, a clases, convive con los chavos. ¿Qué profesión? ¿Qué será, Meme? No, da clases en la universidad, es maestro y es investigador y tiene su materia y convive con los chavos y tiene también su problemática con los chavos un poco ahí. Ejecutivo de la ANDA. La protagonista es Vivi. Pero Vivi cree que él no está como ella quisiera o como debiera, según le dictan sus cánones o su idea del matrimonio. ¿Y es celosa Vivi contigo?
Pues un poquito. ¿Que si me qué? Es celosa, que si eres celosa. Puede que la... sí. No, sí. Pues, y me imagino, de repente ¿no? sí con cuando, ella. Si hay, si hay historias bien padres. Que la vecina se acerca contigo. Sí, está la mami facilota. Está la mami facilota, oye. Que se le acerca a mí, pero no vamos a decir ¿quiénes más están en el elenco? Porque se nos está acabando el tiempo. Cuéntenos, por favor, para que se nos antoje verlo. Alex Brizuela, que hace el personaje del gato, que Alex Brizuela es guapísimo y hace un personaje que está como en el qué pasado. Poca, gato. Este, que fue el pues novio de Vivi cuando ella era rockera y todo el rollo. Okay. Y de alguna manera está como ahí presente. Tiene su historia también. El pasado, sí. Está, está era Ricardo rockera. Crespo, guapísimo también. Ricardo, que es mi mejor Clarita, amigo. Isabela Vázquez, que es nuestra hija. Daniel Ricardo Crespo, Mami Maravilla, Jimena Guerrera. Guerra, perdón, Mami Maniquí, Lorena del Castillo, Mami Tepos, Chatki Urrutia, Mami Pedera, Lourdes Gaza, Mami Emprendedora, de, Alejandra de teatro, Marín, Mistita, Mercedes, Mercedes Baugán. Puro profesional. Nancy, pues, que es la que le ayuda. Yo creo que en todos Don lados Beto. Sí, bueno, sí, sí, no muy buen los papis gays, pero también están los papis gays. Sí, están los papis gays que son... Ahora, este... Oye, ¿y te identificas Victoria, tú con Alejandro. Tu personaje? Maravilloso. ¿Tu hijita qué edad tiene? 7 años va a cumplir. En Alejandro. La vida real. Sí. Nuestra hija acá tiene 4, pero no, no, pues es que son todas las experiencias. Te digo, todos somos bibis porque no hay género, no hay ni orientación sexual, ni clase social. Ya la quiero ver, la han no vendido te, padrísimo. Que no te diga, es que hoy en la noche a las 11 mismo, vivo lo mismo, no importa quién seas, vas a identificarte con Bibi. Al final nos sale con que el marido de Bibi tiene novio. ¿Cómo? No, ¿no? Chapaneco. Porque podría pasar. Sí. Gracias, gracias a Gisela Cedi, gracias a Felipe Nájera, que gracias, no se pierdan según Bibi hoy a las 11. Ay, ojalá la pongan en otro horario, porque también las Bibis nos da sueño. Nos levantamos desde las 5 de la mañana. Ya sé, pero te digo algo, es solo un día a la semana, y te digo algo, ya a esa hora ya se durmieron los chamacos, es tiempo para ti, para reírte, para alivianarte, y ya irte a la cama con una sonrisa. Ahí está. Qué gusto conocerte, y por supuesto, puesto que estaremos apoyándolos muchas esta gracias, noche a las 11. Gracias, amor. Sí, gracias, Bibi. Soy Bibi. Un aplauso claro que para él.